Asomaba la aurora temprana de dedos rosados, y Telémaco, el hijo divino del prócer Odiseo, anudóse a los pies las sandalias hermosas, la lanza en puño fuerte y grande ajustada a sus manos, y ansiando verse ya en la ciudad, se volvió hacia el porquero y le dijo: Tata, es tiempo que torne al palacio y mi madre me vea, pues me doy a pensar que no habrá de ceder en su llanto lastimero y cruel, sus sollozos y lágrimas, sino cuando esté yo en persona a sus ojos, mas esto te encargo. Lleva allá a la ciudad tú también a ese pobre extranjero que mendigue el sustento por ella y le dé a cada uno lo que quiera, una copa o un pan. Con mi carga de penas yo no puedo atender a quien quiera que lleve y si el huésped se mostrase enojado por ello, peor para él mismo, que de cierto mi gusto es decir la verdad sin rebozo. Contestando, a su vez, dijo Diceo el rico en Ardides. Ten seguro, amigo, que yo por mi parte tampoco quiero estar más aquí. Para el pobre, mejor que en los campos es pedir el sustento en ciudad. Que me dé aquel que quiera, pues mis años no son para estarme en un hato sujeto a obediencia de algún mayoral que me mande a su antojo. Vete, pues, y este hombre a quien tú lo has mandado me guíe. Una vez me caliente al hogar y entre más la mañana. Mis vestidos no son más que harapos. No vaya el rocío de la aurora a enfermarme. El poblado, dicen, está muy lejos. Así dijo Itelema, cual punto con ágiles pasos la majada cruzó, meditando la ruina a los fieros, pretendientes. Llegado al palacio de buena vivienda, dejó luego la lanza apoyada en erguida columna y pasó al interior a través del zaguán empedrado. La primera con mucho en notarle fue la ama Eureclea que tendía tapetes de lana en los ricos sillones, y con lágrimas fuese derecha hacia él. En su torno se reunieron más siervas de Odiseo, el héroe paciente, y veníanle a besar con amor la cabeza y los hombros. La discreta Penélope luego llegó de su estancia, semejante a Artemisa en figura o a la áurea Afrodita, y llorando arrojó los dos brazos en torno del hijo bien amado, besó su cabeza, sus ojos hermosos, y entre vivos lamentos le dijo en aladas palabras. Has llegado, Telémaco, al fin, dulce luz, no creía ya volverte a ver más, tras tu ida secreta en el barco, rumbo a pilo a, a despecho de mí, por saber de tu padre. Mas refiérelo todo según lo supiste tú mismo. El discreto Telémaco entonces le dijo en respuesta No más quejas, oh madre, no apenes de nuevo mi alma en el pecho después que he escapado a la abrupta ruina. Ve bañarte primero y ciñéndote ropa sin mancha, sube allá con tus siervas e invoca en tu estancia a los dioses con promesa de hacerles un tiempo hecatombes cumplidas, si es que Zeus conduce a buen fin vengadoras empresas. Por mi parte hacia el Ágora voy, pues he de traerme para acá un extranjero que vino conmigo y de pilo. Con mis hombres egregios aquí lo mandé y a Pireo, le encargué de llevarlo a su casa, hospedarlo y prestarle atención y cuidado hasta tanto que yo regresase. Tal habló, mas ninguna palabra escapó ya a su madre, sino fuese a bañar y cambiando de ropa a los dioses la promesa ofreció de catombes cumplidas si Zeus algún día llevaba buen fin vengadoras empresas. Ya Telemaco iba a través de la sala empuñando su gran lanza, seguíanle dos ágiles perros y Atena, tan divino esplendor le vertió por el cuerpo, que todos los que hallaba su paso quedábanse absortos al verle. En su torno venían a agruparse los fatuos galanes, con palabras de halago y urdiendo maldades por dentro, pero él evitó hablar con ellos y al lado sentóse de Mentor, Aliterses y Antifo, amigos de siempre de Odiseo su padre, le fueron haciendo preguntas sobre todo, y a poco acercábase al grupo Pireo, el lancero famoso. Al varón forastero venía por el pueblo guiando a la plaza, y Telémaco, al verlo, diligente al encuentro, salió de su huésped, mas antes que él hablase Pireo, dejábase oír y le dijo: Oh, Telémaco, manda a tus siervas a casa, y con ellas te enviaré los presentes que otrora hora te dio Menelao. Y el discreto Telémaco entonces le dijo en respuesta, no sabemos, Pireo, qué fin va a tener todo esto. Si los fatuos galanes consiguen matarme en mis salas, a traición y reparten mis bienes paternos, prefiero que seas tú, no otro alguno de aquellos, quien goce esos dones. Si soy yo quien encima les echa la parca y la muerte, tiempo habrá de que a casa los traigas con mutua alegría. Tal diciendo llevóse a su hogar al sufrido extranjero y al llegar al palacio de buena vivienda dejaron por sillones y sillas tendidas las capas y yendo a los baños pulidos bañáronse. Allí las sirvientas, tras dejarlos lavados y ungirles la piel con aceite, les ciñeron la túnica y manto velludo y saliendo de los baños marcharon los dos a sentarse en la sala. Con un jarro de oro llegaba al momento una sierra. Sobre fuente de plata vertióles el agua en las manos y les puso delante una mesa bruñida. La honrada despensera, trayéndoles pan, colocólo a su lado y otros muchos manjares sirvió de la rica despensa. Frente a ellos Penélope estaba sentada en su silla, junto al quicio y haciendo girar sus suaves vellones. Al marjal que delante tenían lanzaron las manos y una vez satisfecho el placer de comida y bebida, escucharse dejó la primera Penélope y dijo. Voy, Telémaco, a recogerme a mis alas de arriba, a ocupar aquel lecho doliente que empapan mis ojos con sus lloros sin fin desde el día en que a marchó Dísio con los hijos de Atreo. Mas tú no te has dado el trabajo, cuando aún no se hallaban en casa esos hombres soberbios, de contarme si algo llegaste a escuchar de la vuelta de tu padre. El discreto Telémaco entonces repuso. Pues, oh madre, te voy a decir la verdad toda entera. Arribamos a Pilo. Allá Néstor, pastor de sus gentes, acogióme en su excelsa morada con tanto cariño, como un padre a su hijo y ausente de tiempo que acaba de llegar de lejano país. Semejantes extremos de agasajos me tuvo y lo mismo sus hijos gloriosos. Sobre, sobre Odiseo, su vida o su muerte, me dijo que nada... Había oído a mortal que viviese en la tierra. Envióme a inquirir del nacido de Atreo, el famoso en la lanza, Menelao, y armando su carro me dio sus corceles. A la argólica Helena, allí vi la mujer por quien tanto trabajar hizo el cielo a troyanos y argivos. Y el rey, Menelao, valiente en la lid, inquirió sin tardanza qué ocasión me obligaba a llegar a la conia divina. Le conté por mi parte la entera verdad y él entonces la respuesta me dio de este modo en aladas palabras. Podrá ser demasiado esforzado el varón cuyo lecho se han propuesto ocupar cuando son ellos mismos tan viles. Tal la cierva en el soto en que habita el león poderoso va a acostar a los tiernos cervatos que tiene en crianza. Y se sale a pastar y correr por las faldas umbrías y los valles herbosos. Volviendo el león a su cama, a los dos cervatillos dio muerte cruel. De ese modo, vendrá Odiseo a echar sobre ellos su triste destino. Ojalá, oh padre Zeus, oh Atena, oh Apolo, llegara con aquella presencia que en Lesbos, de sólidos muros, nos mostraba al reñir con el hijo del rey Filomelo, al que en tierra luchando, postró con placer de los dánaos. Tal Odiseo debiera esta vez presentarse a esos hombres, bien efímera fuera su vida, bien agrias sus bodas, mas no habré de eludir tu pregunta y tu ruego contando de otras cosas, ni dando rodeos, que en mí no hay falsía. Todo aquello te voy a decir que el verídico anciano, del océano me habló sin callar ni cambiar cosa alguna. Me afirmó haberlo visto entregado al dolor en la isla y palacio que habita la ninfa Calipso. Por fuerza le retiene esta allí sin que pueda volver a su patria, pues no cuenta con barcos de remos ni amigos que ayuden su camino en la espalda gigante del mar. Así dijo Menelao, el nacido de Atreo, famoso en la lanza. Oído esto, el regreso emprendí, y una brisa de popa que enviaron los dioses me trajo derecho a la patria. Tal habló con su madre, exaltó el corazón en su pecho, mas entonces Teoclímeno a un dios semejante les dijo: Venerable consorte de Odiseo Artiada, tu hijo no ha llegado a entender, pero tú graba en ti mis palabras, pues te voy a augurar con verdad sin dejar nada oculto y por Zeus ante todo otro dios, por la mesa en que hoy me acogiste y la casa del hombre sin tacha que llego, te aseguro que Odiseo ya está en el país de sus padres. En él duerme, en él anda, investiga estas obras perversas y prepara en su mente a esos hombres desgracia y ruina. Tal señal de las aves noté cuando estaba sentado sobre el sólido barco y al punto mostréla a tu hijo. La discreta Penélope entonces le dijo en respuesta Ojalá tu palabra, extranjero, se cumpla. Con ello hallarías bien pronto de mí ay tal amor, tales dones que quier quien te viniese a encontrar te tendría por dichoso. De este modo entre sí conversaban los tres y entre tanto los galanes reunidos allá en, ante las salas de Ulises disparaban venablos y discos tomando por suya como tanto otra vez insolentes aquella esplanada. Mas la hora llegó de comer y vinieron las reses. Desde todos los atos del campo. Traíanlas los mismos portadores de siempre, y entonces les dijo Medonte, el heraldo que más les gustaba y con ellos comía. Pues ya habéis disfrutado, muchachos, jugando esos juegos. Al palacio venid, preparemos en él el banquete, porque no es cosa mala tomar la comida a sus horas. Tal habló, levantáronse aquellos siguiendo el consejo. Tras entrar al palacio de buena vivienda, Dejaron por sillones y sillas tendidas las capas y luego degollaron las recias ovejas, las cablas lozanas, los marranos cebados, la vaca robada al aprisco y adobaron el rico festín. A este tiempo emprendía en el, el camino del campo a la corte el porquero y Odiseo. Aquel buen mayoral en el hato le había dicho a este. Pues te empeñas, oh huésped, en ir sin dejar que transcurra este día a la ciudad, según manda mi amo. No obstante, querer yo retenerte a guardar la majada, respeto me ha tomado y temor, no la emprenda después él conmigo. Duros son en verdad los reproches de los príncipes. Vamos sin tardar a coger el camino. Declina ya el día y a medida que avance la tarde, traerános más frío. Contestando a su vez, dijo Diseo, el rico en astucias: Así es, bien lo veo, lo estaba pensando yo mismo caminemos sin más, veme tú conduciendo delante, pero entrégame un palo, si alguno ha cortado reservas, que me apoye yo en él, pues se dice que es agrio el sendero. Tal habló y se calgó la talega averiada y deforme con trenzado cordel que servía a suspenderla del hombro. Entrególe el era un bastón que empuñó bien contento y partieron. Quedábanse allí custodiando el establo, los zagales, los perros y él fue conduciendo a su rey, a la propia ciudad, bajo forma de un pobre mendigo, de un anciano apoyado en un leño y vestido de andrajos. Paso a paso bajaban la senda fragosa y se iban acercando al poblado. A la fuente alabrada llegaban, la de hermosa corriente en que el agua tomaba aquel pueblo. La había hecho Políctor con Ítaco inérito. En torno se extendía un redondo sotillo con chopos nutridos por el agua que arriba brotada en la peña, caía desde allá fresca siempre. Un altar consagrado a las ninfas coronaba la roca, y en él los viandantes dejaban sus ofrendas. Allí se encontraron al hijo de Dolio, a Melantio. Llevaba unas cabras, la flor de las greyes, para aquellos galanes soberbios, y atrás le seguían dos zagales. Apenas los vio, desatado en injurias, sin mesura y sin tino, irritó las entrañas de Odisio. Razones que el villano conduzca al villano, que siempre junta un dios al igual con aquel que le iguala. ¿Hacia dónde llevas tú a semejante gorrón, oh gentil porquerizo? A ese pobre asqueante, aguador de festines, que en tantas portaladas sus lomos habrá de rozar aguardando los mendrugos de pan, no calderas de cierto ni espadas. Si quisieras cedérmelo a mí que guardase mi hato, y barriese el establo y llevase el ramón a los chivos, llenaría sus muslos de carne y bebiera buen suero. Mas, pues sabe tan solo de viles oficios, seguro que rehúsa el trabajo. Encogido andará por el pueblo y querrá mendigando llenar su insaciable barriga. Y otra cosa diré que se habrá de cumplir. Si se llega al palacio de Ulises, de allí le echarán. Y una nube de escabeles vendrá sobre él, disparada por manos de varones, e irá casa abajo a quebrarse en sus huesos. Tal diciendo, acercóse de un salto, le hirió en su besania con el pie en el Ijar. Pero no lo arrojó del sendero. Pues Odisio mantuvose firme. Pensaba si echarse sobre él con el palo y de un golpe quitarle la vida, o, tomándole en vilo, estrellarle los sesos en tierra. Esforzóse, no obstante, y contúvose. En tanto, el porquero se encaró con el otro y oró levantando sus brazos. Ninfas de esta fontana, nacidas de Zeus, si en un tiempo os quemó aquí el rey Odiseo pingües muslos de chotos o corderos cubiertos de grasa abundante, cumplidme lo que voy a pedir. Venga ya aquel varón, que lo traiga algún dios. De una vez habría él de bajarte esos humos con que tú te paseas insolente corriendo sin tregua a la ciudad, mientras malos pastores consumen las reses. Y en respuesta le dijo Melantio, el pastor cabrerizo. Ay de mí. ¿Qué se atreve a decir este pérfido perro? Yo lo habré de llevar desde Ítaca a tierras lejanas, algún día en un negro y seguro bajel, me valdrá una fortuna. Ah, que no hiriera Apolo el del arco de plata en las alas, a Telémaco y mismo o cayera el furor de los mozos, como Ulises perdió en lejas tierras la luz del regreso. Tal diciendo, dejóles seguir con su paso tranquilo, y él, marchando, llegó bien aprisa a la casa del rey. Penetró en ella al el punto y sentóse entre aquellos galanes, frente a Eurímaco. Él era entre todos sus amigos más querido. Los sirvientes trajeronle luego su parte de carnes y la fiel despensera llegó con el pan y dejólo a su lado. Entretanto, Yaudicio y el noble Piariego deteníanse a la puerta. En su torno vibraban los sones de la conca valira. Empezaba su cántico femio cuando aquel, apretando la mano al porquero, le dijo. Te seguro, Eumeo, que es esta la casa de Odiseo. Casa hermosa que bien se distingue aun estando entre muchas. Una pieza se sigue a la otra y el patio adosado tiene cerco de muros y almenas. La puerta es muy fuerte, de dos hojas. No hay hombre de cierto que pueda forzarla. Ya se advierte que hay multitud de balones. Celebran un banquete. Se huele la grasa y resuena la lira que los dioses quisieron hacer del festín compañera. Respondístele tú, mayoral de los cerdos, Eumeo. Acertaste, que en todo te muestras discreto. Mas, sea, hora es ya de pensar lo que habremos de hacer. O el primero entras tú en el palacio de buena vivienda, meterte en mitad de esos mozos y yo aquí me quedo. O si quieres tú aguardar, paso yo por delante hacia adentro. Mas cuida de evitar la demora. No ocurra que alguno del pueblo te persiga pedras o golpes. Preciso es pensarlo. Contestando a su vez, dijo Odisio, el héroe paciente. Me hago cargo, comprendo, lo estaba pensando yo mismo, mas será lo mejor que tú vayas allá. Yo a la puerta quedaré. No me asustan de cierto pedradas ni golpes, que esforzado es mi ánimo y ya soporté muchos males en la guerra y el mar. Denle colmo a esos otros ahora, pero un vientre que grita su hambre no puedes callarlo. El maldito. Que trae a los hombres desgracias sin cuento y aún los mueve a equipar esas naves potentes que llevan por el mar infecundo ruina a las gentes contrarias. Tal hablaban los dos entre sí cuando vieron un perro que se hallaba y echado e su cabeza y orejas. Era Argo, aquel perro de Odiso y paciente que él mismo allí en tiempos crió sin lograr disfrutarlo, pues tuvo que partir para Troya sagrada. Los jóvenes luego los llevaban a cazas de cabras, cervatos y liebres, mas ya entonces, ausente su dueño, yacía despreciado sobre un cerro de estiércol, de mulas y bueyes que habían derramado ante el porche, As, hasta tanto viniesen los siervos y abonase con ello el extenso jardín. En tal guisa de miseria, cuajado se hallaba el canargo. Con todo, bien Audicio notó que hacia él se acercaba y al punto. Oleando, dejó las orejas caer, mas no tuvo fuerzas ya para alzarse y llegar a su amo. Este, al verlo, desvió su mirada, enjugóse una lágrima, hurtando prestamente su rostro al porquero, y al cabo le dijo: Cosa extraña ese Eumeo, que ya tal perro en el estiércol. Tiene hermosa figura en verdad, aunque no se me alcanza, si con ella también fue ligero en correr o tan solo de esa clase de canes de mesa que tienen los hombres y los príncipes cuidan, pues suelen servirles de ornato. Respondístele tú, mayoral de los cerdos, Eumeo. Ciertamente ese perro es del hombre que ha muerto allá lejos, y si en cuerpo y en obra hoy fuese lo mismo que era, cuando Odisio aquí lo dejaba al partirse hacia Troya, pronto echarás tú mismo de ver su vigor y presteza. Animal que él siguiese a través de los fondos umbríos de la selva jamás se le fue. E igual era en rastreo. Mas ahora su mal le ha vencido. Su dueño halló muerte por extraño país. Las mujeres de él no se acuerdan ni le cuidan. Los siervos, si falta el poder de sus amos, nada quieren hacer ni cumplir con lo justo. Que Zeus el tonante arrebata al varón la mitad de su fuerza desde el día en que en él hace presa la servidumbre. Tal habló. Penetró en el palacio de buena vivienda y derecho se fue al gran salón donde estaban los nobles pretendientes y a Argo sumióle la muerte en sus sombras, no más ver a su dueño de vuelta al vigésimo año. Mas Telémaco, un dios en figura, notó antes que nadie al porquero que entraba en la sala, llamóle por señas hacia sí, miró en su torno y cogió un taburete que allá estaba tirado, servíale al trinchante de asiento al cortar las viandas, regalo de aquellos galanes, arrimólo a la mesa en que estaba Telémaco, enfrente Colócolo y sentóse. Fue luego el heraldo y le puso su ración por delante y el pan que sacó de la cesta. Pero poco después que el porquero llegó Ulises Odiseo mismo al palacio en figura de un pobre mendigo, de un viejo que apoyado en un leño velaba su piel con andrajos. Tras la puerta se echó en el umbral de madera de fresno, reclinado en el quicio que un hábil artista hizo antaño, de ciprés y pulido, erigió regulando la cuerda. Al notarlo, Telémaco, alzando un agaza en sus manos del precioso cestillo, tomó los pedazos de carne que cupieron en ella y, vuelto al porquero, le dijo Ve a llevar esto al huésped y dile que luego de vueltas por la sala pidiendo uno a uno a los muchos galanes. Que no es bien demostrar cortedad quien precisa socorro. Tal habló. Fue el porquer una vez que escuchó su mandato y llegándose a Ulises le dijo en aladas palabras: Esto es donde de Telémaco, huésped, y manda que luego des la vuelta a la sala pidiendo a esos mozos, pues dice que no es bueno mostrar cortedad quien en súplica llega. Y a su vez dijo entonces Odiseo, el rico en ingenios: Dame, Zeus, que logre Telémaco dicha entre todos. Los mortales y cúmplase aquello que anhele en su pecho. Tal diciendo, tomó entre sus manos el don y lo puso por delante a sus pies sobre aquella sumísera alforja, y quedóse comiendo. El aedo cantaba en la sala. Acabada que fue la comida y callado el aedo, los galanes gritaban por todo el recinto y Atena, acercándose a Odiseo, la artíada movióle a que fuera, recogiendo medrugos de pan de los muchos galanes y probase quién era entre ellos honrado o perverso mismo no habría de liberar de desgracia ninguno. Empezó por el lado derecho y pidió a cada hombre, extendiendo su mano, dijérase un ducho mendigo. Por piedad daban ellos y a un tiempo admirabanle todos, preguntando uno a otro quién era y de dónde venía. Mas Melantio, el pastor cabrerizo, les dijo a este punto, Escuchad, los que aquí pretendéis a la más noble reina, lo que voy a decir de este huésped. He visto ya antes. El porquero venía lo guiando hacia acá, pero ignoro de qué raza de hombres se dice movido. Así hablaba. Masantino lanzó contra Humeo palabras de injuria. Te conozco, piariego, ¿por qué a la ciudad te has traído semejante varón? No hay aquí vagabundos bastantes y angustiosos mendigos que vengan a aguar los banquetes. O pensando tal vez que son pocos aún los reunidos a comerse la hacienda del rey, invitaste a ese otro. Respondístele tú, mayoral de los cerdos, Eumeo. No has hablado, oh Antino, oh, en razón, por muy prócer que seas, porque di ¿ quién va nunca a buscar ningún hombre de fuera, si no es ya a los que tienen un arte en servicio de todos, ya divino, ya médico, o ya constructor de viviendas, o inspirado cantor que recree con su canto? Son estos los varones que vas a buscar hasta el fin de, su, de la tierra. Mas, ¿quién llama a un mendigo que venga a estrujarlo? Eres duro, cual ningún pretendiente en tu odio a los siervos de Odiseo y conmigo ante todo, mas no me preocupo por ello. Mientras viva en la casa de la cuerda Penélope y siga junto a ella Telémaco, igual en figura a los dioses. El discreto Telémaco entonces le dijo al porqué. Calla ya, no me sigas cambiando palabras con este, porque Antino acostumbra irritar a los hombres con dichos insolentes y mueve a los otros a hacer otro tanto. Tal habló. Luego díjole Antino en aladas palabras: Tú te cuidas, oh Antino, de mí como cuida un buen padre de su hijo, y así me ha surgido a que arroje a ese huésped de mis salas sin más. Ningún dios lo permita. Tú toma lo que quieras y dáselo. En mí no es reparo, lo ordeno. Por mi madre tampoco lo dejes, ni en gracia a ninguno de los siervos que viven en casa de odisio Divino. Mas no está la intención que en el fondo del pecho reservas, pues con mucho te gusta comer más que dar a los otros. Pero Antino volvióse hacia, hacia él y le dijo en respuesta. Ah, telémaco altivo en palabras sin freno en la ira. ¿Qué has osado decir? Si lo mismo que yo dieran todos, librarías el palacio del huésped tres meses enteros. Así dijo y asió un escabel que se hallaba debajo de la mesa en el cual apoyaba los pies lucientes al sentarse al festín. Los demás le iban dando al mendigo y llenaron su saco de pan y de carnes. Ya Odiseo se aprestaba a salir nuevamente al portal, bien probados los aqueos, mas antes llegóse Seastantino y le dijo, Da tu amigo también. No te creo más vil que los otros, antes bien el mejor, y aún pudiera igualársete a un rey. Debes darme por eso más pan que ninguno, y tu fama tendría yo de llevar por la tierra sin fin, pues yo mismo tuve casa en el mundo allá en tiempos, fui rico en hacienda, y ofrendé muchas veces mis dones al pobre Rabundo, como quiera que él fuese, en cualquier aflicción que se hallara y contaba por miles los siervos a más de otros bienes con que viven felices los hombres y en fama de ricos. Mas con todo acabó Zeus Cronión. Este fue su talante. Me inspiró que con unos piratas en largo camino navegase hasta Egipto y allí consumo mi ruina. Por el Nilo subiendo detuve mis buenos bajeles. Ordené que a su orilla los más de mis fieles amigos se quedasen guardando las naves y a un tiempo enviaba por delante unos pocos vigías que viesen la tierra. Pero ellos, cediendo a su impulso y coraje, empezaron a robar las hermosas campiñas de aquellos egipcios, arrastrando mujeres y niños de pecho y matando a los hombres. Corrió a la ciudad enseguida la alarma y a las voces de guerra su hueste llegó con la aurora. Todo el campo inundóse bien pronto de carros e infantes y destellos de bronce. Y Zeus, que se goza en el rayo, infundió en mis amigos funesto pavor. Ni uno solo resistió frente a ellos. En torno no había más que males. De los míos mataron a muchos a filo de bronce, capturaron a otros pensando en tenerlos de esclavos, y a mí en don me entregaron a un huésped llegado esos días, Metorhásida, el rey poderoso de Chipre. El consigo me llevó a su país y de allá vine ahora sufriendo mil trabajos. Y Antino dejándose oír contestaba: ¿Qué deidad esta peste nos trajo a amargar el banquete, apartarlo en mitad de la sala y que deje mi mesa? No conozco otra vez las desgracias de Chipre y Egipto. Por Dios, Ero, no vi osado e impúdico. A todos se presenta y les pide a uno a uno, y ofrécenle todos locamente, y sin duelo ni empacho regalan lo ajeno, pues lo tienen a mano delante y en gran abundancia. Y apartándose dijo Leodisio, el, el rico en ingenios: Me engañé, con tu buena figura faltábate el seso. No darías de lo tuyo ni sal que a pedirte vinieran pues metido en la ajeno no fuiste capaz de privarte de un pedazo de pan para dármelo en tanta abundancia. Al oírle arrecióse el furor en el pecho de Antino que mirándole torvo en aladas palabras le dijo Pues ahora seguro que sales con mal de esta sala, tú que encima de todo te dejas oír con ultrajes. Tal habló, le tiró el escabel y alcanzándole en la espalda junto al hombro derecho. Mantuvose Ulises inmóvil como roca. No le hizo caer el disparo de Antino. La cabeza tan solo en silencio meció meditando mil desastres. Marchó hacia el umbral nuevamente, sentóse, su repleta talega echó al suelo y habló de este modo. Escuchad, los que aquí pretendéis a la más noble reina, lo que el alma en el pecho me impulsa a decir. No produce bien de cierto en entrañas de nadie dolor ni amargura, que apedrene a un varón cuando está peleando en defensa de su propia heredad, sus vacadas o blancos rebaños. Antino me ha herido por causa del vientre funesto, el maldito que trae a los hombres innúmeros males, si es que existen deidades o furias que vengan al pobre, coja antino la muerte sin dar cumplimiento a sus bodas y a su vez replicábale el hijo de upite santino come en paz hay sentado extranjero o retírate al punto, no te arrastren del pío de la mano los nobles mancebos. Por la casa y te arranquen la piel por aquello que dices. Tal habló. Grandemente al oírle indignáronse todos, y entre aquellos altivos donceles alguno decía Mal has hecho, Guantino, en herir a este pobre rabundo. Desgraciado de ti, si es que existe algún dios en el cielo. Pero hay más, pues los dioses que toman tan varias figuras, las ciudades recorren a veces en forma de errantes, peregrinos, a ver la justicia o maldad de los hombres. Tal hablaban los mozos, mas él no escuchaba sus dichos. A Telemaco, en tanto crecía el dolor en el pecho por su padre, mas no derramó ni una lágrima. A solas, la cabeza moviendo ambos lados, tramaba mil males. La discreta Penélope supo también del herido en la sala y clamó contra Antino en mitad de sus siervas. Y era Apolo el arquero glorioso alcanzarte a ti mismo de ese modo. Y Eurino el repuso a su dueño. Ojalá nuestros votos quedaran cumplidos. Ninguno de esos hombres llegará a la aurora de espléndido trono. Contestando a su vez la discreta Penélope dijo. Bien odiosos son todos, oh ama, pues traman desdichas. Pero Antino parece la muerte sombría. Iba un huésped infeliz dando vueltas allá por la sala y pidiendo de esos hombres comida. Movíale su propia indigencia. Todos ellos le dieron, llenaronle el saco. El en cambio le tiró un escabel y en la espalda le hirió junto al hombro. De este modo Penélope hablaba sentada en su alcoba en mitad de sus siervas al tiempo que Odiseo comía. Ella luego llamando al egregio porquero le dijo: Anda, ven oleumeo, al encuentro del huésped y dile que aquí venga, pues quiero con él conversar, preguntarle si algo sabe de Odiseo el gran sufridor o por caso con sus ojos lo ha visto, pues dicen corrió a muchas tierras. Respondístele tú, mayoral de los cerdos, Eumeo. Ojalá los argivos, oh reina, guardaran silencio. Los relatos de aquel te chisan el alma. Tres noches los retuve, tres días logré que pasara en mi hato, pues conmigo el primero fue a Dar cuando huyó de su nave. Y aún así no acabó de contar sus desgracias, al modo que un varón mira fijo a Laedo, a quien dieron los dioses el saber de los cantos que arroban las mentes mortales. Y jamás de escucharlo se cansa siguiendo sus tonos. Así él me embebía sentado a mi vera en la estancia. Dice ser por su padre, ya huésped de Odiseo, y vive por las tierras de Creta que puebla el linaje de Minos. Desde ellas, rodando en el mundo con mil pesadumbres, a nosotros llegó y asegura que oyó hablar de Odiseo aquí cerca, en la fértil región de las gentes tesprotas. Que está vivo y que trae a su hogar multitud de precias. Contestando a su vez, la discreta Penélope dijo: Anda, pues tráelo aquí, que en presencia me hable y que sigan divirtiéndose en tanto esos hombres, ya sea ante las puertas o en el mismo palacio, pues tienen el ánimo alegre. Y de cierto, sus bienes están en sus casas intactos: un buen pan, dulce vino, a lo más es ración de sus siervos, mientras ellos, viniendo una vez y otra vez, nos degüellan en la casa los bueyes, ovejas y cabras rollizas. Al banquete se dan y beben el vino espumoso sin mesura y sin cuenta. Consúmese todo, pues falta en palacio un varón como Odisio, capaz de echar fuera maldición semejante. Si Odisio llegara a su patria, pronto habría de vengar con su hijo tamaños desmanes. De Tal habló y escapóse a telema con un gran estornudo. Resonó extrañamente el palacio. Penélope entonces se rió y al momento volvióse al porquero y le dijo trae sin más a ese huésped delante de mí. ¿No estás viendo que al cesar yo de hablar estornuda a mi hijo, sea esta la señal infalible de muerte para esos galanes, para todos, sin que huya ninguno al destino y las parcas? Otra cosa te digo, tú fíjala bien en tu mente. Si compruebo que dice verdad en aquello que hable, le tendré de vestir de un buen juego, de túnica y manto. Tal habló, se marchó el porquerizo escuchada su orden. Y llegándose a Odiseo le dijo en aladas palabras: Padre huésped, te llama la noble Penélope, madre de Telémaco. El alma en el pecho la mueve a quien quiera de su esposo. Por más que se halle sumida en pesares, si comprueba que dices verdad en aquello que cuentes, el vestido y el manto tendrás que ante toda otra cosa necesitas. El pan lo podrás conseguir mendigando por el pueblo y el vientre hartarás. Te dará aquel que quiera. Y a su vez dijo: Odisio divino, el de heroica paciencia. Presto estoy a contar todo aquello que sé sin engaños a la hija de Icario, discreta Penélope. Cierto que he sabido de aquel y aún sufrimos las mismas desgracias, pero temo a la gran multitud de esos malos galanes cuya furia ha llegado a la bóveda férrea del cielo. Cuando a poco ese hombre, al ir yo recorriendo la sala sin hacer daño alguno, me hirió con dolor de mis miembros, ningún otro a la mano le fue, ni Telémaco mismo. Así, pues, a Penélope exhorta a que espere en sus salas la caída del día. Por mucha que sea su impaciencia, a esa hora iré yo. Del regreso sabrá de su esposo si me deja un lugar a la lumbre. Mis ropas, ¿lo sabes? Pues a ti te he pedido el primero. No son más que harapos. Tal habló. Fue el qué era una vez que escuchó sus razones. Pero al ver cómo entraba de nuevo, Penélope dijo. No lo traes, buen Eumeo. ¿En qué piensa el mendigo? Por caso teme algún atropello o vergüenza le da que le vean el palacio cruzar. Mala cosa para un mendicante. Respondístele tú, mayoral de los cerdos, Eumeo. Con razón piensa él, como habría de pensar cualquier otro, en rehuir el furor de esos hombres soberbios. Tú espera, te lo ruega, en tus alas la puesta del sol. Ciertamente para ti será, oh reina, asimismo sí mejor que le hables sin testigo y escuches a solas las nuevas que traigan. Contestando a su vez la discreta Penélope dijo. No discurre sin seso ese hombre lo que haya de hacerse, que en lugar habitado por gentes mortales no hay otros que maquinen tan locos ultrajes como aquellos maquinan. Tal hablaba la reina. Marchóse el gregio porquero tras dejar su recado hacia el grupo de aquellos galanes y a Telémaco vino a decir en aladas palabras, acercándose a él porque no lo escuchasen los otros. Ya querido, me vuelvo a cuidar la majada y los guarros, tu sustento y el mío. A tu cargo se queda aquí todo, pero cuida de ti lo primero. Vigila, no sufras algún mal, porque muchos argivos meditan desgracias. Arruine los Zeus, que deje que sea nuestro daño. El discreto Telémaco entonces le dijo en respuesta: Tata, así se ha de hacer, mas espera y merienda tú antes. Con la aurora tendrás que volver conduciendo otras reses. Lo de aquí yo lo habré de cuidar con los dioses eternos. Tal le dijo. Sentóse de nuevo en un buen taburete y una vez satisfecho el placer de manjar y bebida, el camino emprendió a la majada dejando el recinto y el salón todo lleno de gente entregada a los goces de la danza y el canto. Veníase ya encima la tarde.